Resultan una verdadera joya, en serio, una verdadera joya las declaraciones del jefe de sicarios de la Sedena, el Freddy Krueger Cienfuegos. Son una joya, ¿eh? Porque parece ser que al fin le cayó el 20 sobre la fallida estrategia de seguridad, sobre la barbaridad de haber sacado a los guachos a las calles a trabajar de gendarmes de barrio, porque pues a eso lo sacaron. En las declaraciones que dio el secretario general o el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Freddy Krueger Cienfuegos, pues se echa de ver inmediatamente que pues algo teme. No es que, en serio, no es que se haya dado cuenta ya de la barbaridad que cometieron al tener a los soldados en las calles, sino que más bien esto me parece que es una ruptura con el cártel del PRI. O un presionarlo más y más porque quieren todavía más prebendas. El ejército está teniendo un protagonismo muy alto durante el sexenio del delincuente Enrique Peña Nieto, pero parece ser que los guachos quieren más y más. Nosotros no pedimos estar aquí en las calles. Si quieren que volvamos a nuestros cuarteles, soy el primero en alzar la mano, es más, las dos para regresar a nuestras tareas constitucionales. Ojo con esto. La violencia no se resuelve a balazos. Falta compromiso de muchos sectores para que esto camine. Se requiere de otros componentes como presupuestos. Nosotros no estudiamos para ser policías, dijo el Freddy Krueger Cienfuegos. Y esta declaración, que es, pues no sé, muy reveladora, le tendría que poner en la tatema a los menos aptos, a aquellos que aplauden tener a los guachos en las calles, que es el mismo general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Freddy Krueger Cienfuegos, jefe de sicarios de la Sedena, el que reconoce que los guachos en las calles, al decir regresar a nuestras tareas constitucionales, al decir esto, reconoce que están de manera inconstitucional en la calle, que no hay un marco que los regule siquiera. Que no hay una ley que avale la barbaridad de Calderón y ahora del delincuente Peña Nieto de tenerlos en las calles. Y también reconoce que han cometido violaciones a los derechos humanos. El delincuente Cienfuegos menciona esto y dice que como ellos no pidieron salir a las calles, ¿ok? Entonces, pues si se han violentado derechos, pues no es culpa de ellos. Dijo lo siguiente: los soldados ya mejor piensan si le entran a enfrentar a los grupos delictivos con el riesgo de ir a la cárcel, acusados de violar sus derechos o que sean procesados por desobedecer. Ya me imagino el tipo de órdenes que les dan entonces, porque si les da miedo desobedecer las órdenes, pues ya me imagino el tipo de órdenes que les dan. Que no se nos olvide lo que ocurre. Probablemente el delincuente Cienfuegos, jefe de sicarios vestidos de verde de la Sedena, pretenda que con regresar a sus guachos a los cuarteles se le vaya a olvidar al pueblo de México las atrocidades que cometieron en estos últimos 10 años. A lo mejor cree que con regresar a los guachos, a hacerse pendejos a los cuarteles, a seguir fumando carrujos de mota, porque para eso sí son bien buenos, a seguir tapándose de coca las narices, porque para eso son buenísimos, probablemente crea que Tlatlaya, Calera, Tamazula, Ayotzinapa, Tamaulipas y toda la sarta de barbaridades que han cometido les van a ser perdonadas, que ya el pueblo de México no se va a acordar de las desapariciones forzadas, que ya no se va a acordar de los fusilamientos de Tlatlaya, que ya no se va a acordar cómo atacaron de manera brutal en Tamazula. De cómo se han comportado en los últimos años en los retenes, por ejemplo en Tamaulipas, donde han asesinado familias, niños. Probablemente el delincuente Cienfuegos crea que con eso va a salvar el culo si es que llegara a haber un procesamiento penal, no en México, a nivel internacional, por crímenes de lesa humanidad en contra del delincuente Enrique Peña Nieto. Pero se olvida que pues, tendría que ir en toda la cadena de mando y él es el segundo. Es decir, que el responsable principal de toda esta barbarie en México cometida por los guachos, pues es el delincuente Peña Nieto. Él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Así es que la responsabilidad primaria recae en él.
Pero el que sigue el orden de mando, pues es el delincuente Cienfuegos. Se me hace que sí le da algo de miedito y por eso quiere regresar a sus guachos, a los cuarteles, para que se, pues para que se tape un poquito el ojo al macho, ¿no? Para que ya la gente no vea a los delincuentes de la Sedena como el enemigo que son. Pero no porque los regresen se nos va a olvidar que los sicarios de la Sedena no sirven al pueblo, sirven a la oligarquía, a la plutocracia de México. A ellos sí sirven, no al pueblo de México. Todos estos sicarios que hemos visto cometer barbaridades, violaciones, torturas, una cadena continua de delitos, de violaciones a los derechos humanos, de atrocidades innegables, de atrocidades brutales en contra del pueblo. Hay muchos inocentes, el mismo delincuente Cienfuegos lo reconoce, muchos inocentes que han muerto en los últimos 10 años y en la declaración que acaba de dar reconoce y no le gusta, según él, que haya tantos muertos, tantos mexicanos, inocentes o no, eso dijo el delincuente Cienfuegos, como curándose en salud, como haciéndose él el buenito, como descargando la responsabilidad de los asesinatos en quien le dio la orden de tener a sus guachos en las calles. El delincuente Cienfuegos, jefe de sicarios de la Sedena, pretende que con esto se nos olvide la irresponsabilidad y la traición a la patria, porque ellos hacen un juramento a la patria y el pendejo cree que la patria es Enrique Peña Nieto y la bola de ladrones que le ordenan a este que le dé órdenes a su vez a él mismo, al delincuente Cienfuegos. Y pues no, no se nos va a olvidar. Ahí están los cobardes de la Sedena, ahora tratando de ocultarse tras las faldas de los cuarteles. Ahí están. Me gustaría que llegaran aquí los aplaudidores de los guachos después de haber escuchado las declaraciones de Cienfuegos, aceptando todas esas barbaridades que han cometido, todas esas ilegalidades, que vengan a decir, que vengan a aplaudir al delincuente Cienfuegos ahora, al cobarde hijo de puta que en este momento, cuando todo está completamente desbordado y el país lleno en violencia, ya quiere regresar a sus guachos, a los cuarteles. Ahí están los criminales de la Sedena. Y nosotros desde un principio dijimos y supimos y precisamos lo que iba a ocurrir. No nos equivocamos. Un chingo de muertes y ahora los perros quieren esconderse. Qué poca madre tiene Cienfuegos.